Hola, hola a todos. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Soy Roxana Río y te agradezco muchísimo, me permitas estar en sintonía con tu presencia. Ya estamos terminando el año 2021. Yo espero que este año haya sido hermoso para ti, lleno de aprendizaje sobre todo y de sabiduría. Y bueno, hablando de sabiduría, hoy tenemos a nuestro querido maestro espiritual Sokei. Ustedes ya lo conocen. Así que vamos a pasar directamente a hacer algunas preguntas sobre estas cosas que nos inquietan a todos de la vida y, los, y sus misterios. Bienvenido, maestro. Rosana, muy buenos días o tardes o noches donde nos estén viendo a todo tu auditorio y a tu lindo programa. Muchas gracias, maestro. Bueno, pues... Maestro, yo una de las cosas que siempre he tenido un poco de, de dudas, porque hay muchas versiones y no entiendo todavía muy bien, es el tema del karma. Entonces Carma. me gustaría que nos, que, nos que nos dijera, que nos explicara bien de qué se trata esto del karma. Muy bien. Sabes, primero me gustaría que nosotros viéramos algo que es, eh, porque dentro de nuestras creencias existe el karma, el premio y el castigo. Pero me gustaría plantear algo antes acerca de muchas de las cosas que nos han hecho creer. Y ahora mismo te, te te explico algo que yo escribí o te leo algo que yo escribí antes. Sí. Haciendo esta pregunta, ¿no? Nos hicieron creer muchas cosas a lo largo de nuestra vida. Y, y esta, esto empieza así. Nos hicieron creer, por ejemplo. Que después de la muerte hay un cielo o un infierno con un juicio final que termina en un premio eterno o en un castigo para siempre. Nos hicieron creer que la vida solo tiene sentido si encuentras a tu media naranja, un ser que piense y actúe igual que tú, que aburrido. Nos hicieron creer que la vida, nos hicieron creer que las enfermedades son hereditarias, genéticas o contagiosas y que solamente la medicina científica las puede curar. Nos hicieron creer que lo contrario al amor es el odio y no el temor. Nos hicieron creer que la soledad es triste y es una maldición. Nos hicieron creer que la prosperidad no es para todos. Nos hicieron creer que los que siguen el camino espiritual no deben ser humanos, son seres especiales o únicos. Nos hicieron creer que somos seres imperfectos y que por esa razón vinimos y vivimos en pecado, con culpas, escasez, maldad, temores, castigos. Nos hicieron creer que si no tienes dinero no vales. ¿Cuál es el dicho? ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Nos hicieron creer que todos deberíamos ser iguales y hacer lo que se nos diga. Nos hicieron creer que antes de amarnos a nosotros mismos hay que amar a los demás, de lo contrario somos egoístas. Nos hicieron creer que no somos nada sin la aprobación de los demás. Nos hicieron creer que para ser una buena persona o más, un santo debe ser... Un bacín de escupitajos, es decir, debes permitir que te hagan cualquier daño. Nos hicieron creer que la resignación y la sumisión son actitudes santas y virtuosas. Nos hicieron creer que cuando se ama se sufre y que el amor siempre es doloroso. Nos hicieron creer que los líderes religiosos y políticos son necesarios y que tenemos que sostenerlos. Nos hicieron creer que Dios es un padre que juzga, castiga o premia. Y es hombre. Nos hicieron creer que necesitamos que alguien interceda por nosotros ante Dios, porque nosotros no merecemos hablar con Él o con ella. Nos hicieron creer que hay fechas donde el consumir y gastar es la verdadera demostración del amor. Nos hicieron creer que la razón nacida de la creencia es la que vale y la intuición es pura fantasía. Nos hicieron creer que si piensas... Y te sales de una estructura o de un sistema, eres un rebelde inadaptado. Nos hicieron creer que si te amas, eres un egoísta y te quedará solo. Nos hicieron creer que la conciencia es un diablito o un angelito que te juzga. Nos hicieron creer que la magia solo existe en los cuentos. Nos hicieron creer que el poder y la luz interior es... De un ser humano solo son fantasías creadas en las películas. Nos hicieron creer que estamos solos, pues somos los únicos en el universo. Nos hicieron creer que la salud es una bendición y la enfermedad un castigo divino. Nos hicieron creer que hay una ley llamada karma y que esta es que el que la hace la paga y que siempre estás pagando lo que hiciste en otras vidas de las que ya no recuerdas nada. Nos hicieron creer que Dios tiene un pueblo elegido, que son sus hijos y que el resto de la humanidad somos simplemente animales que no merecemos ni adopción siquiera. Nos hicieron creer que Cristo era rubio, ojos azules, que era nórdico. Nos hicieron creer que el sufrimiento nos salva y nos purifica. Nos hicieron creer que todo en nuestras vidas es solo la voluntad de Dios que nos juzga desde el cielo. Nos hicieron creer tantas, pero tantas cosas tontas, incoherentes y sin sentido de nosotros mismos, de los demás, del mundo de la vida, del bien, del mal, del deber, del amor, del sexo, de Dios, etcétera, y nunca nos hemos atrevido a desafiar estas creencias. Que cuando te des cuenta de tanta hipocresía y mentira, de tanta manipulación, es cuando despiertas dejando de creer en todo ello, volviendo a tu realidad diferente a la, a la mayoría. Entonces, te quieren hacer creer que te volviste loco o loca, que perdiste la razón, que ya no piensas bien. Es importante revisar nuestras creencias y darnos cuenta que éstas nos siguen de vida a vida. De momento a momento. El karma no es que lo que hiciste mal en un momento lo tengas que pagar en otro. Mira, el karma es literalmente en sánscrito significa acción. Karma es igual a acción, movimiento, cambio, transformación, vibración. Así que si duermes, haces karma. Si respiras, haces karma. Si me entiendes, si no piensas, haces karma. Si piensas, lo haces peor tantito. la <laughs> cosa es karma en la vida, ¿sí si me entiendes? Así que siempre vas a estar pagando tu acción, tu movimiento, tu vibración, tu pensamiento. Siempre vas a tener de eso una consecuencia. Yo yo digo, el karma antes probablemente le sirvió a los niños para que se portaran bien, ¿no es cierto? Uh -huh. Sí. amenazamos con que te va a castigar Dios si haces esto o aquello pero hoy ya ni los niños creen eso ya no puedes asustar a un niño con el diablo porque no te va a creer, se va a reír de ti sí. ese momento en que nosotros entendamos y pongamos el karma en su verdadera perspectiva ¿qué es el karma? es la herencia que tenemos de actitudes son recuerdos que se establecen en nuestra mente por una actitud determinada cuando en una vida, si tú piensas que la reencarnación es posible, entonces en una vida fuiste una persona muy nerviosa y muy asustadiza, te estabas llena de temores o te sentías víctima del mundo. Si ese pensamiento no lo cambiaste, si esa creencia no la corregiste, entonces muy probablemente heredes ese hábito a otra oportunidad, a otro momento de tu vida. Así que al nacer, si tú te das cuenta que todos los niños cuando nacen traen su carácter muy específico, muy personal, hay un niño que nada más quiere botas. Y le decía a su papá, "Mira, mi hijo, qué bonitos tenis." Y él decía, "No, yo quiero botas." Y botas, hazme el favor. ¿De dónde un niño que nunca ha usado un calzado y que nunca ha visto otra cosa prefiere botas a tenis? Uh -huh. Otro niño quiere sombrero y pistolas. Otro niño quiere aviones nada más y el otro nada más es tan preocupado con sus juguetes que no quiere que nadie se los toque mientras que otro regala todo lo que tiene. ¿A qué se deben esas actitudes? Si ¿Sí te has fijado que cada niño tiene un carácter distinto. Sí, claro. Ese carácter es heredado. Es el carácter que tenía en su última oportunidad en la vida anterior. Y ahora se está expresando intensamente mientras ha nacido y va, va creciendo. Hay un hábito de pensamiento que sigue existiendo. Si me entiendes, ese uh -huh. hábito nos sigue acompañando en esta vida. Así que cuando una persona quería riqueza en una vida y sus creencias no le pudieron favorecer para manifestar esta creencia, el hábito de pensar y desear esa creencia sigue en su corazón. Así que cuando viene de nuevo al mundo, trae un impulso muy grande porque yo he tenido muchos alumnos que hablando desde muy pequeños y tratando de transmitirle valores humanos, lo primero en lo que ellos piensan es en dinero. No, yo cuando sea grande quiero ser muy rico. Y solo piensan en dinero y en dinero y en dinero. Y mira que cuando han crecido, lo tienen. Porque he tenido alumnos que vinieron conmigo de seis años y hoy están casados, tienen hijos y hasta nietos. Y ahora cuando yo miré a estos niños que desde pequeños tenían la intención de tener dinero, hoy veo que lo tienen y en abundancia. ¿Sí me entiendes? Mientras que otros niños no tenían eso en mente. Otros querían ser grandes deportistas, otros querían ser Superman, otros bomberos y otros policías. Los niños cuando llegan al mundo traen una herencia. A eso le llamamos karma. Pero ¿cómo puede ser que el karma sea el pago de una vida anterior o de vidas atrás. ¿Sabes? Cada vida que hemos tenido hemos ido acumulando muchas acciones. Probablemente nos portamos mal, fuimos muy egoístas, avaros, hicimos cosas muy tristes y malas para otros. En una vida anterior, hoy probablemente las estamos pagando como se dicen o dice la gente, pero en esta vida estamos generando otras actitudes que nos van a obligar a regresar al mundo, a seguir pagando lo de esta vida de hoy, en la siguiente. Y cada vida que venimos, volvemos a generar karma, que tenemos que pagar en la siguiente. Ahora dime, ¿cuándo vamos a terminar de pagar? Desde el momento en que siempre seguimos creando karma. No, pues nunca, es como una tarjeta de crédito. ¿Sabes cómo se le llama eso? Esclavitud. ¿Tú crees que el Creador hizo a sus hijos esclavos? ¿Tú crees que el principio infinito de la vida ha hecho una ley que nos hace esclavos de nuestra actitud? ¿Cómo puede ser posible esto? Cuando una vida y otra... Ahora, otra, otro punto muy importante en el karma. Si tú tienes hijos, tú sabes que cuando ellos hacen alguna travesura, los tienes que corregir en el momento porque los niños, a diferencia de tú y yo, no viven en el tiempo cuando tú le dices al niño ya te llevas ya llevas dos la tercera es la vencida verás cómo te va cuáles dos te dicen ellos a qué hora si yo no he hecho nada ellos no llevan la cuenta de nosotros lo que nosotros llevamos los estamos siempre amenazando el niño vive en su presente en su presente en su presente de qué sirve que lo castigues al niño por alguna avería que hizo la semana pasada? ¿Tú crees que él va a saber por qué lo estás castigando? ¿Tú crees que va a sentir realmente que aquello que hizo no era bueno porque hoy, una semana después, le das una tunda? Por supuesto que no. ¿Tú crees que vamos a aprender algo hoy al estar pagando un karma del que no tenemos la más remota idea? ¿Por qué? No tiene no. mucho sentido. Esto no tiene sentido para nada. Si para nuestra mente no tiene sentido lo tendrá para la mente infinita. ¿Tendrá esto sentido para una mente gloriosa e infinita que mira en nosotros su adoración más grande? No. Karma no tiene razón así. El karma ocurre en esta vida. Escupe para el cielo y no te quejes de lo que ocurra. Cuando uno escupe hacia arriba, naturalmente la saliva caerá sobre uno. Uh -huh. No es un castigo divino. No es un castigo. Necesariamente celestial uh -huh. es simplemente el resultado de una acción tonta de una de una acción sin sentido no es cierto sí. en nuestra vida presente tenemos muchas actitudes que que no estamos nunca pensando cuando llevamos a hacer algo nunca pensamos en qué va a resultar de esta actitud qué vamos a lograr qué va a suceder con nosotros y con otra gente cómo vamos a afectar a nuestro mundo con nuestros deseos o actitudes como no tenemos esto en mente, tomamos muchas decisiones que tienen alguna consecuencia, pero no necesariamente en otra vida. De lo contrario, no podríamos estar aprendiendo con la libertad que tenemos que hacerlo en esta. Nos surge aprender en esta vida. ¿Por qué habría yo de recoger la lección en la próxima que no voy a recordar? ¿Por qué voy a recibirla, ya sea premio o castigo? El premio y el castigo está considerado dentro del karma. Karma no es más que esto. Acción, movimiento, vibración, cambio, transformación. El alma tiene tres atributos. Son cuatro atributos, perdón. Tiene la conciencia del ego espiritual. Cuatro atributos. Conciencia, deseo, voluntad y karma. Cuando los tres primeros se han unido. En el individuo, karma empieza a funcionar. ¿Y qué es karma? La acción que lleva a cabo la intención de los primeros tres, de lo que eres consciente, lo que tienes deseo y de lo que te enfocas con pro profunda atención. Los cuatro atributos son estos. Conciencia, lo que te permite conocer. Deseo, lo que te hace elegir de la multiplicidad de, de, de cosas. Y voluntad. Que es atención con intención de, son tres atributos primarios que le dan que dan la existencia del cuarto, el resultado. Antes de esta reunión sabíamos que iba a existir esta reunión, es conciencia. Deseamos participar en ella, es deseo y nos movimos con enfoque a estar con tu, en tu presencia y en la presencia del público. Las tres condiciones se han realizado. Y la cuarta es el karma, el resultado que estamos viendo ahora, el programa que tú tienes. No hay cosa en tu vida que no tenga estos cuatro atributos: conciencia, deseo, voluntad y karma. Así que esto no es no corresponde a tu mente, eso le corresponde a tu alma, mira. Antes de nacer tú sabías que ibas a nacer. Tú mismo, tú misma elegiste dónde nacer, cómo nacer, con quién nacer. Tenías el deseo de nacer y la intención firme porque hiciste todo el, el programa de lo que querías aprender en esta vida. Y de pronto te lanzaste a la laguna del nacimiento. En la laguna del nacimiento viste reflejada a tu madre. Te pareció Dios mismo y entonces te acogiste a su amor inmenso. Y entonces al entrar al lago naciste. Estos cuatro atributos rigieron tu nacimiento. Cuando tengas mente y cuerpo, esos cuatro atributos van a crear cada evento en tu vida. Y cuando te vayas del mundo, esos cuatro atributos van a seguir creando tus experiencias donde quiera que te encuentres. Karma es parte de la existencia, pero es simple y sencillamente acción, movimiento, vibración, cambio y transformación. Eso es karma. La gente sigue con la idea de que karma es premio y castigo. Sí. no es así es ese claro concepto viejo y antiguo que nos hace pensar que tenemos a un papá allá arriba con un cinto qué necesidad tienes qué necesidad tiene un alma madura de ser amenazado por una actitud cómo sería que tú amenaces a alguien a quien respetas o a alguien que te parece una amistad querida cómo le amenazas de que le vas a castigar si se porta mal en su vida pues es un negocio él sabrá lo que pasa, ¿no es cierto? Tú le aceptas así como es, y eso que no eres Dios. Sin embargo, Dios ama sin condición alguna. Él te acepta así como tú eres, porque Él te conoce mejor que tú te conoces a ti misma. Él sabe cómo te crió, y para Él no hay duda de que tú eres de Él y le perteneces. ¿Cómo crees que Él te va a cuestionar o te va a castigar porque ahora haces algo que Él no quiere que hagas? No. Él te dio total libertad para que tú hagas en tu vida y explores la creación sin límite alguno. De lo contrario, ¿para qué te dio tu inteligencia? Con tu inteligencia te dio la curiosidad para buscar la razón y el significado de todas las cosas. Así como nuestro cuerpo es un instrumento para experimentar este mundo, nuestra mente es otro instrumento del alma. Y este instrumento tiene una función específica. Hacer conocido lo desconocido para la gloria de Dios en ti misma. Tu mente tiene una función y un propósito para que con ella hagas conocido lo desconocido para la gloria de Dios en tu vida. Ese es tu instrumento mental y tu cuerpo para que explores esta divina dimensión donde estamos, que no es un infierno, sino un paraíso para quienes pueden comprender y ver la belleza del mundo. Esto es lo que podemos decir sobre el karma. Desde luego, las leyes llamadas de que a toda acción le sigue una reacción están en la materia. En la materia, en el mundo material, existe en física que dice que a toda acción le corresponde una reacción semejante y opuesta. ¿Si ¿Sí entiendes? Ok, sí, sí. Eso es en el quehacer humano. Pero en el campo espiritual, karma no tiene sentido. Antes se utilizó por mucho tiempo para hacer que la gente buscara lo correcto y uh -huh. evitar hacer lo que era dañino. Pero hoy día el karma de esa naturaleza ya no debe prosperar en nuestro entender. Uh -huh. Debemos entender que el amor y la compasión infinita del cielo es suprema. Y hay tanto amor en nuestra vida, desde lo espiritual a nosotros, hay tanto amor que es incondicional. No está sujeto ese amor a nuestras actitudes. Hagamos bien o hagamos mal, somos amados incondicionalmente. Y en ese amor no puede haber castigo. Uh -huh. El castigo lo hacemos nosotros. Okay. Si hay algún juez sobre nuestra vida, no es otro que nuestra misma conciencia, nosotros que nos miramos y nos conocemos, porque realmente si te das cuenta y si aquellos que nos escuchan se dan cuenta, no existe juez más severo en nuestra vida que nosotros mismos. Nadie tiene peor opinión de ti que tú. No dice la gente que se conoce. Sí. Tu mente es la que tiene la peor idea de ti misma. Sí. Porque es la que se da cuenta de todo lo que haces. Así que si hay alguien, si hay alguien que te mira mal, no busques afuera. Tan solo mm. tienes que voltear hacia adentro de ti para que te des cuenta que quien peor piensa de ti eres tú. Claro karma no existe no okay. como y la otra cosa es el temor y la culpa sabes la gente en el mundo ha vivido siempre bajo estas dos, estas dos emociones que son tan fuertes y tan dañinas en nuestra vida hay alguien que me decía en la última ocasión, alguien me dijo, maestro ¿por qué es que a la gente buena le va siempre mal? ¿Por qué es posible que Dios nos olvide y se porte así con nosotros? Porque entre más buena parece ser la persona, peor le va en su vida. Yo no lo veo de esa manera. Mira, lo que yo eh, contemplo es lo siguiente. ¿Sabes por qué le va mal a la gente? Porque se siente culpable por algo. Mira, hay dos tiendas donde, de segunda que venden cosas de segunda, una enfrente de la otra. Una tienda es de un mexicano y la otra es de un judío. Sabes que la tienda del mexicano tiene tantas cosas bonitas, pero la gente no llega con él. Toda la gente va y le compra al judío. Y el mexicano está tan enojado y tan molesto que anda buscando cómo echarle tierra al, al pobre judío que está enfrente, porque todo lo da regalado y, y todo lo da en barata. Y él dice, ¿cómo voy a regalar estas cosas que me costaron comprarlas? Son de segunda, pero sirven todavía. Total, se la lleva siempre. En un sentimiento de, ju de juicio, de condenación para el vecino, y sabes por qué le va mal, porque él siempre está pensando que tiene la culpa, diciendo, mira, yo pienso tan mal todo el tiempo del vecino. Esa culpa que él siente hace que le vaya mal. El vecino jamás piensa en, en él. El vecino nunca le echa la culpa a nadie. Él dice, este, este cliente me va a caer muy bien. Te lo doy más barato, hombre. Pásale, llévatelo, llévatelo. Tú lo quieres. Así que siempre en su pensamiento está complacer al, al cliente. ¿Sabes por qué le va tan bien? Porque no alberga culpa. Toda persona que siente que es sensible al, al sufrimiento siempre se siente culpable. Mira, te sientes culpable por decir que no. Oye, me prestas 50 pesos, mira que ahorita no traigo y necesito. Tú dices, si le voy a prestar, si le presto, no me los va a pagar. Ya le presté la otra vez y no me los, no me los devolvió. No le presto, pero al ratito tú te sientes culpable pensando que me hubiera costado prestarle los 50 pesos después de todo. Pues yo tengo de sobra y a la persona le falta. Dime, ¿no te sientes mal contigo misma cada vez que haces algo que sientes que no es bueno? Sí. Por eso te va mal. Por eso le va mal a la gente, porque la gente se culpa y al culparte, lo que quieres siempre es redimirte. Uh -huh. Al sentirte culpable, a algo quieres corregirte uh -huh. y para corregirte te castigas. Claro. ¿Sí, entiendes? Así que culpa y castigo. El, casti el temor y la culpa, vaya. El temor siempre está en nuestras vidas, como yo digo antes y como dijimos la vez anterior. Mira, siempre hay peligro en el mundo. Siempre la vida está llena de peligros. Así que si tú estás en casa y vas a salir al mercado, Vas a salir con temor, pero ese temor es tu el tu decisión. Tú elegiste pensar que lo peor puede ocurrirte. Si tú piensas que al salir lo peor te va a pasar, naturalmente naces, sales de casa con mucho temor y tu temor te hace daño y atrae exactamente aquello que no quieres a tu vida. Porque debo decirte que temor y fe son muy parecidos. Si no es lo mismo, pero en lado contrario. Mira, el temor es. Eh, todo mundo tiene temor a lo que no ha visto todavía, pero considera o piensa y siente que puede ocurrir. ¿Sabes qué es fe? Es la misma sensación en tu interior de aquello que deseas que ocurra y sientes que va a ocurrir. El temor es esa sensación que tienes de algo que no quieres que ocurra, pero que sientes que puede ocurrir. Es exactamente lo mismo, pero en distinta dirección. Cuando temes, jalas lo que temes con fe. Oh. Alguien me decía, ¿cómo le hago para tener más fe en mi vida? Sé que la fe mueve montañas, pues no lo sabes muy bien porque no motivas tu fe en las cosas que deseas. Pero ¿por qué es que no tengo tanta fe? No, sí tienes muchísima fe, pero tienes fe en lo que no quieres. Tienes total confianza en que lo que no deseas va a venir a tu vida. ¿Cómo puede ser posible que te falte fe? Obsérvate. Vuelvo a repetirte y vuelvo a regresar a, al temor y la culpa. No hay daño más grande en la vida de un ser humano que vivir en temor. El vivir en temor desgasta tu cuerpo, aflige tu mente, igual que la preocupación. Si la preocupación nos diera algún beneficio, estaría, estaría yo preocupado contigo todo el día. Pero la gente está así, mira. La gente está tan preocupada cuando no tiene preocupaciones. Pues yo he visto gente que levanta el teléfono para preguntarle a los vecinos cómo les va, a ver si no tienen alguna aflicción para compartirlo. ¿Sí me entiendes? Sí. Y la gente se reúne para fortalecer sus creencias uh -huh. en la lavandería, en el mercado, donde están, siempre están hablando de los problemas que tienen en su vida. Fortaleciendo uh -huh. creencias de esa misma manera con los demás, aumentando el temor y haciendo sentir mayor culpa. Uh -huh. Entendamos esto: la culpa, hay dos tipos de culpa, la artificial y la natural. La culpa natural la sientes tú y la siento yo y la siente hasta el perro de la casa. Uh -huh. cuando, el, cuando le dijiste no a tu perro y hizo algo que le dijiste que no, verás, observa lo, verás cómo se uh -huh. pone. Pregúntale quién hizo esto y vas a ver cómo acacha la cabeza y se hace chiquito y pone la, la cola entre las patas. ¿Te has fijado en eso? Sí, claro. Tienes algún animalito y tú lo, le dices que no haga algo y lo hace y luego le preguntas quién hizo esto. Vas a ver cómo expresa él la culpa. Es culpa natural aquello que te hace sentir que hiciste algo que lastimó a alguien más. La culpa natural te, te invita inmediatamente a corregirte. Tú Aceptas que te has equivocado y lo que quieres es reconocerlo y corregir aquello que hiciste cuando hay culpa natural. Pero cuando tu culpa es artificial, no buscas eso. La gente, cuando tiene culpa artificial, busca solamente castigo. La culpa artificial es de todo aquello que no ha ocurrido. Si me comprendes, de aquello que tú hiciste mal, pero que no quieres corregir. Que no te has arrepentido del todo de lo que hiciste, sino que te sientes culpable y lo que quieres es castigar y seguir echando la culpa a otros de lo que hiciste. La culpa artificial la vas a sentir aunque no lo quieras, aunque justifiques lo que hiciste por la actitud de otros. Tu culpa artificial tiene que ver con el tiempo. El tiempo es en el, el pasado o el futuro. Tienes culpa por lo que hiciste antes. Y no puedes componerlo porque ya se fue. Vas a tener culpa por lo que deseas hacer y sabes que no está bien. Son culpas artificiales que no tienen razón de estar en tu corazón. En tu corazón se da la culpa natural y esta es inmediatamente cuando has hecho algo que no es bueno, inmediatamente tu corazón te avisa. A eso se le llama culpa natural y por la culpa natural nadie es castigado jamás. La culpa en sí misma es correctiva. Al sentir la culpa, ya no quieres volverlo a hacer. Expresas tu arrepentimiento y preguntas cómo lo puedes corregir. Aceptar la culpa natural es de vital importancia. Nos mantiene en pureza todo el tiempo. Como el vivir en agradecimiento es vivir siempre en lo mejor de nuestra vida, en una visión hermosísima donde estamos siempre esperando lo mejor. Cuando aceptas la culpa natural, tu vida se fortalece y tu corazón sea sincera y la gente tiene mayor aprecio de ti. Con la culpa artificial, alejas a los que amas, pues te llenas de resentimiento, de odio y desprecio. Cuando te sientes culpable por algo que es artificial y no inmediato o no en este momento por lo que acabas de hacer, entonces lo que quieres es castigarte y seguir culpando a otros. El castigo no trae beneficio ninguno, ni tampoco enseñanza. El sufrimiento en algunos momentos produce alguna enseñanza, y esta es de que no era necesario. ¿Sí me entiendes? El sufrimiento no tiene razón ante, ante el cielo. Nadie que sufra se hace más digno que aquel que no sufre. Nadie sufriendo mejora su vida en ningún sentido. Y mira que he tratado de enseñar a algunas personas que su sufrimiento les está enfermando, pero no quieren saberlo. Me dicen, espéreme tantito, no le pedí consejo. Y tienen razón. Sin embargo, yo creía que invitándole a mirar eso que hizo como algo que puede corregirse, la persona no quería escuchar, solo quería sentirse culpable. O quería decir, mira cuánto he sufrido en mi vida, ¿me entiendes? Mira cuánto he sufrido. No me digas que no debía, porque este sufrimiento abre las puertas del cielo para mí. Y me lo han dicho así. La gente sufre porque cree que es digno y que esto abre las puertas del cielo y que hace que Dios te haga favorito. Cosa que no es cierto. Dios no quiere sufrimientos. El cielo no quiere sufrimientos para sus hijos. Uh -huh. ¿En qué se sentirá un padre orgulloso con sus hijos? Cuando un padre se siente orgulloso de sus hijos, cuando los mira felices, uh -huh. no es cierto. Cuando uh -huh. tus hijos son felices, tú estás feliz también. Cuando uh -huh. tus hijos sufren, ¿cómo te sientes? Pues triste. ¿Tú crees que Dios quiere vernos sufriendo? Por supuesto uh -huh. que no. Por supuesto que no. Él siente ese placer de decir: es mi hijo amado. Ve cuán dichoso es. Ve cuán hermoso y brillante es su vida. Ve qué hermoso ejemplo da todo el tiempo, aun cuando se equivoca. Eso es divino. Esto es en cuanto a la culpa. ¿Tenemos culpa artificial o culpa natural? Aceptemos la culpa natural en, el cu en la cual reconocemos que hemos cometido un error. Sabes, la gente a veces comete errores muy, muy graves. Y uno de ellos es negar nuestros errores. Una persona cometió una hizo una pequeña trampa en la oficina y no quería que nadie se enterara. Tuvo que mentir otra vez para ocultar la primera falta. Y después tuvo que mentir otra vez para ocultar la segunda mentira que dijo y cuando se dio cuenta había dicho tantas mentiras que ya no era posible componer nada. Estaba deshecho el asunto. Perdió su empleo, perdió su sueldo, simplemente por el hecho de no decir la simple verdad de un error cuando lo cometió. Qué sencillo es que uno acepte cuando ha cometido un error y uno sienta que pudo haber hecho algo mejor, ¿no es cierto? No hay nada más liberador en la vida de una persona que aceptar cuando se ha equivocado. Si lo aceptas, la corrección ocurre de inmediato y de forma espontánea y la gente aprecia tu sinceridad y tu corazón porque eres honesto cuando hablas, pues has aceptado tus errores sin temor la gente miente todo el tiempo y nuestra sociedad es una sociedad de mentiritas mentiras piadosas para no ofender, si ¿sí me entiendes mentiras, mentiras bonachonas para, que no, para no lastimar, mentiras para vender lo que nos sirve Mentiras para no, para no enojar a alguien. Mentiras, mentiras, mentiras. Y todavía le pedimos a nuestros hijos que nos digan la verdad. ¿Cómo puedes pensar que cuando le decimos a nuestro hijo, dile que no estoy, y luego le decimos, dime la verdad? Nuestros hijos van a entender lo que decimos. Los vamos a poner en terrible confusión. Les pedimos que digan la verdad cuando nosotros mentimos todo el tiempo. Esta es nuestra sociedad y nuestros valores que son tan cambiados y nuestros conceptos tan mezclados con mentiras. Debemos definir otra vez nuestros conceptos de nuevo y revisar nuestras creencias. ¿Qué es la fe? Insisto ahora en decirte, todos tenemos fe de sobra y siempre nuestra fe se cumple. ¿Ves? Toda preocupación es preocupación. Estás tú preocupado, estás ocupado antes de que ocurra algo. Y sabes en qué estás ocupado, en pensar que no te va a resultar, que te va a salir mal, que no vas a poder, que no va a suceder. Cuando tú sientes en tu corazón que aquello no va a poder funcionar o ser, tú estás haciendo una derrota anticipada. Tú estás entonces conduciéndote al fracaso. En tu preocupación estás teniendo una fe enorme en lo que no deseas. Porque como te decía hace un momento, fe y temor, fe y temor son lo mismo. Sí. El temor viene de, muchas veces de aquello que no ha ocurrido, pero imaginas que pueda ocurrir. Sientes en tu corazón ese miedo, como es esa expectativa que lo que no quieres ocurra. ¿Qué es la fe? Exactamente lo mismo. Así que cuando temes algo, lo haces ocurrir porque le tienes fe a lo no deseado. Cuando tienes fe, tú aceptas lo que aún tus ojos no ven como una posibilidad hermosa de la cual estás ya agradecida de una vez. Los antiguos cristianos tenían un hecho y hacían solamente esto, esta prueba para aceptarte en su cofradía. Si quieres pertenecer al cristianismo, antes tienes que demostrarnos tu fe. Y entonces el individuo iba al altar y en su oración decía, Padre, te pido solamente esta gracia, te pido que me concedas este milagro y para demostrarte la fe que hay en mí, desde este momento voy a pensar, sentir, hablar y actuar como si aquello que te pido ya me hubieses dado. Entonces el milagro ocurría. ¿Sabes qué es? Pensar, sentir, hablar. Imaginar como si el milagro ya fuese tuyo. Esto es fe. Así que todo cristiano antiguamente podía hacer milagros más de lo que hoy la gente puede hacer. Si te fijas en el periódico, he visto yo en la sección de anuncios que salen muchas frases o pequeñitos anuncios que dicen al Espíritu Santo, al Santo Niño de Antorcha, a, a, a la Virgen de quién sabe qué. Salen muchos de estos. ¿Si ¿Sí te has fijado en eso? estas son muestras de que los milagros están ocurriendo de cu cuando una persona tiene fe ocurre un milagro cuando el milagro ocurre la persona se ve obligada a publicar el milagro a decir gracias espíritu santo porque me concediste tal cosa sí. así que en el periódico o en la revista está llena de avisos de que hay oportunidad de milagros y especial de milagros para todo el uh -huh. mundo pero nadie se atreve a pedir uno. Yo recuerdo bien, si alguna enseñanza me quedó del amado Señor Jesucristo, fue aquella frase que en la Biblia decía, pedid y se os dará, tocad y se os abrirá, buscad y encontraréis. Y no dice ahí abajo, se aplican restricciones. ¿Verdad que no? No. Cuando Él dijo, pide y recibirás, Él no dijo, solo cuando tengas emergencia. Solo en una necesidad muy grande. Solo cuando no encuentres solución en tu, en tu mundo. Solo cuando no tengas forma de corregirlo. No. Él dijo, pedid y se os dará tu auto, tu casa, tu familia, tu, feliz, tu salud, tu felicidad, tu bienestar. No importa lo que sea. Si de algo tienes necesidad, tu Padre te escucha. Pide, porque Él vas a recibir. Toca y se va a abrir para ti. Busca y vas a encontrar. Y si esta enseñanza no se cumple, podemos dudar de todo lo demás que Jesús nos dio. Si esa enseñanza y eso que él nos dijo no es verdad, entonces todo el libro es todo el libro es falso. Si ¿Sí entiendes, sí. esto es tu fe, mueve montañas, hombres de poca fe, dijo Jesús. Mira que si vuestra fe fuera del tamaño de esta semilla de mostaza. A la montaña le dirías, apártate y échate al mar. Y la montaña se apartaría y se echaría al mar. Hombres de poca fe, en verdad os digo que todo aquello que en oración pidieres creyéndolo, lo recibirás. Fe no tiene nada que ver con religión. Fe no es un, una actitud religiosa. Le decimos fe porque es, le decimos que son creencias. Son creencias religiosas, pero la fe no tiene religión. La fe es un estado emocional y mental interior. La fe es el estado de aceptación profunda en tu corazón de que aquello que has pedido viene a tu vida, de que aquello que deseas va a ocurrir para ti, de que eso que deseas que sea tu destino ya viene en camino como el toro va contra la capa. Eso es fe. Cuando no tienes duda de que vas a alcanzar lo que tú deseas, eso es fe, y la fe está a nuestro alcance y disposición todo el tiempo. Solo que tristemente nuestra fe está descansando precisamente en lo que no deseamos. Tenemos más fe al mal que al bien, a la pérdida que al éxito, que a la ganancia. Le tenemos más fe al olvido que al recordar, al, al perder que al recibir. Si me entiendes. Sí. Nuestra fe descansa en lo que hemos aprendido y creído hasta este día, que no merecemos, pero por Dios que sí. Todo ser viviente es el creador de su vida. Cada uno de ustedes es la divina, el divino rayo de lo eterno. Nuestra uh -huh. vida ni siquiera es nuestra. Nuestra vida es de Él, del uh -huh. que nos ha creado y sigue siendo de Él, así que no tenemos nosotros poder para hacerla menos. En otra oportunidad podríamos hablar específicamente del milagro de la vida para darles una idea de lo que es este milagro y este fenómeno indescriptible que llamamos vida. Pues todo mundo desea hacer cambios en su vida, pero mi pregunta es: ¿cómo cambias lo que desconoces? ¿Quién puede cambiar lo que no entiende? Si no sí. entiendes tu vida y no sabes qué es, ¿cómo haces cambios en ella? Antes de hacer o querer cambiar tu vida, conoce lo que es. Cuando tengas la certeza de lo que tú eres, no vas a querer mover una cosa, pues vas a saber que aquello que te crió, te crió con tanto amor que te hizo perfecta como Él, te hizo a su imagen y semejanza, y entonces vas a dar gracias a Dios por el evento extraordinario de tu vida. Me invitas para otra ocasión. Y de la tira, ¿Qué te parece? Claro, por supuesto, por supuesto que te invito. Este maestro has dicho, mira, yo voy a resumir según lo que he entendido que ha sido también una manera muy práctica. Lo que has dicho me ha dejado una, una idea muy práctica de lo que es sobre todo el temor y la fe, ¿no? cuando uno se siente con ese temor o con esa sensación que no nos gusta nada, que estás mal porque tienes algo que piensas que te va a ocurrir, que va a ser malo. Si tenemos, si tenemos esa con, con, conciencia de saber que el temor y la fe es lo mismo y que, y que con solamente nuestro pensamiento podemos hacer un clic y darle vuelta, podríamos cambiar el temor en fe. Exacto. Ese, ese temor se convierte en todo lo contrario. Todo lo contrario. No, si teniéndolo eso consciente esa es la y llave y esa es la llave importantísima para que la gente pueda entenderlo. Siempre que hay temor debemos recordarnos que le estamos dando una fuerza muy grande a lo no deseado. Uh -huh. Estamos invitando a lo que no deseamos a venir a nuestra vida. Lo estamos ya aceptando como algo real cuando aún no está ocurriendo. Eso mismo es nuestra fe. Siempre que haya temor debemos cuestionarnos: ¿es esto en verdad lo que deseo? Pues esto es lo que ahora mismo estoy esperando. Claro, exacto. Sí, sí, sí. Y ligamos con la charla del que tuvimos sobre el presente, ¿no? Que el, el, nuestro presente es nuestro punto de gobierno. Entonces de gobierno. en este momento estás creando lo que estás sintiendo. Esa, lo que estás sintiendo se ha convertido en tu realidad. Uh -huh. Así es. Así que si sientes temor o preocupación por algo, estás creando lo que no deseas. Uh -huh. Jesús decía todo el tiempo y se los escribas en ese momento que eran muy, algunos griegos que andaban por ahí romanos que acostumbraban a escribir cuando encontraban a un santo o a alguien alguna persona muy espiritual y Jesús decía tantas veces a nada temas a nada temas que ellos en lugar de escribirlo para no gastar tinta, deben haber puesto una coma nada más. Así que la escritura estaba llena de comas que no recordaron después qué significaba. Y este sentido era lo que Jesús siempre enseñaba. A nada le temas. Mira, decía Jesús, no le temas al mal. Si alguien te obliga a caminar una legua, acompáñale dos. Si alguien te quita tu morral, dale también tu capa. No te resistas al mal. Es decir, no te niegues al mal, si ¿sí me entiendes. No sí. consideres que haya mal en ninguna cosa. No uh -huh. le des poder a lo que no existe. Claro. Uh -huh. Así pues. Y... Uh -huh. No, no, dime, dime. No, no, así pues debemos considerar que no debemos darle poder a nuestro temor. Estamos dándole tem poder a, a ese sentido de lo que no deseamos que ocurra. Uh -huh. Hay que detenernos en eso. Hay que recordarnos constantemente mi presente es mi punto de gobierno. Exacto. Estoy aquí y ahora y solo lo que ahora siento viene a mí. Solo luz viene a mi momento. Solo luz viene a mi mente. Este es mi momento maravilloso en el cual mi vida se expresa y mi vida es luz todo el tiempo. Si ¿Sí, uh -huh. me entiendes, es sí, en este momento que tenemos poder para decretar no hacia el futuro Sino en este momento decretamos lo que en este momento debe ser. Claro. Y uh, se hace una experiencia deliciosa en nuestra vida. Claro. Y resumiendo el tema del, del karma, lo que entendí es que el karma ya es una idea una idea vieja, una idea antigua, sí. como ya puede no ser. Funciona. Ya no ya funciona no es para nuestro para momento. Este. Ya no es para este tiempo, como puede ser el pecado también, ¿no? Así es. Uh -huh. No hay pecado en nuestra vida. Es uh -huh. un proceso de aprendizaje. Uh -huh. El aprendizaje, siempre en un proceso de aprendizaje, el error es parte del mismo. Uh -huh. El que no se equivoca es el que no está aprendiendo nada. Claro, claro. ¿Verdad? Así que en el proceso de ir aprendiendo te vas a equivocar. Uh -huh. Aquellos que ya llegaron al séptimo escalón te están aplaudiendo cuando vas en el primero. No te están juzgando. Uh -huh. Porque ellos también subieron por el primero hasta donde están ahora. Así que están felices de verte subir. No te miran ni te echan tierra cuando fracasas o cuando tropiezas. Por el contrario, te animan y te brindan su amor y comprensión porque saben que tu proceso está dándose. Estás creciendo, estás buscando crecer y ser mejor. Así que cada error que tiene uno en su vida lo hace más sabio. ¿Cuál castigo? ¿Cómo poder castigar a un niño por no ser adulto? ¿Cómo castigas a un alma que aún no entiende su verdadera virtud? Todo ser que es un santo este día fue un sinvergüenza no hace mucho. Todo sinvergüenza de hoy llegará a ser un santo en algún momento. Porque todo ser está creciendo, todo ser está en este proceso de entender y descubrir su divina presencia, que su vida es divina que su vida es celestial, que somos un proyecto celestial, que no podemos fallar ni fracasar. Hemos venido a este mundo a triunfar, hemos venido a dejar testamento de la virtud que yace en el alma, del amor que nos ha movido todo el tiempo. A eso vinimos a la tierra, no a pagar ni a sufrir. No, vinimos a dejar testamento para las nuevas generaciones de almas que vengan a explorar este paraíso. y me decías el resumen? perdón, sí eso eso que el, que el karma ya es una idea vieja y que, eh, que, nuestras acciones, que el karma es acción y que lo que hacemos es eh, la consecuencia, lo que recibimos es la consecuencia de lo que de nuestras acciones esto, pero es casi inmediato. Eh, y inmediato. siempre es en esta vida. Uh -huh. Si mientes, Exacto. mientes, mientes, okay. bueno, para empezar debes tener muy buena memoria para que te acuerdes cuál fue la mentira que echaste, porque si no uh -huh. te echas de cabeza otra vez Sí. ¿Verdad? Claro. Así que cuando uno miente, miente, uh -huh. miente, tarde o temprano lo descubren. Uh -huh. Y su karma es que ahora está ante la vista de todos como un mentiroso. Uh -huh. Eso uh -huh. es un karma, no es un castigo celestial. Claro. Es el producto de una actitud. Uh -huh. El producto que no tienes que recolectar ni cobrar ni recibir en otro momento de en otra vida cuando aún no has hecho esto, uh -huh. cuando no, aún no te has equivocado o no has cometido ninguna error. Uh -huh. Así que el karma no tiene sentido en nuestra vida y no debemos temer al karma. El karma no tiene sentido, debes entender que tu vida es divina y por lo mismo no será castigada nunca, no será destruida nunca, uh -huh. jamás el cielo te ha mandado a sufrir a ningún lado. Sí. Y sobre la culpa, deja de echarte culpa por cualquier cosa que haces que consideras que no fue tan buena como tú deseas ser. Uh -huh. Eres buena siempre. Sin embargo, las actitudes que uno tiene corresponden a lo que uno ha aprendido a lo largo de su vida. Nadie nos hace malos excepto aquello en el medio ambiente en el que hemos crecido. Luego. No hay maldad en ningún corazón, pues en todos está el deseo profundo del amor, ¿no es cierto? Uh -huh. Hay bondad en todos los seres, a veces muy profundo, pero ahí está siempre esa luz esperando. Así que no debemos ni juzgarnos a nosotros ni juzgar a otros. Cuando nos hemos equivocado, lo que tenemos que hacer de inmediato es aceptar nuestro error. Cuando uh -huh. lo que hemos hecho ha lastimado a alguien claro. más, Debemos aceptar que lo hicimos por la razón que haya sido. Uh -huh. Debemos aceptar que lo hicimos y que no deseamos seguirlo haciendo. Uh -huh. Y ahora queremos corregir nuestra actitud y entonces se abren las puertas del cielo para nosotros. Uh -huh. Aquí en el mundo, decir la verdad, nosotros pensamos que es peligroso. <laughs> no es cierto. Sí, Una sí. persona me decía a mí esto. La mamá de uno de mis alumnos me decía que he aprendido tanto con la gente. Me decía, oiga, ¿cuáles son las palabras mágicas? ¿Cómo las palabras mágicas? Le pregunté. Pues sí, porque todo lo que usted dice, usted dice que esa pared es negra, estando blanca, mi hijo dijo, no, es negra, porque el maestro dijo que era negra. Así que lo que usted dice para mi hijo es ley. Pues ¿cuáles son las palabras mágicas? Para ver si me hace caso igual que a usted. Le dije, mire, no hay palabras mágicas, señora. Es tan solo que para mí su hijo vale mucho. Es inteligente. Es bueno, es, es honesto, es disciplinado, es un ejemplo a seguir y él quiere que así lo sigamos conociendo. En su casa, por el contrario, está reprobado. Ya no le importa tanto, ¿sí me entiende? A él no le importa el que usted piense, aunque le duele. Dime si no es cierto que en nuestra casa nos conocen de una manera distinta a como nos conocen nuestros amigos. Claro. Nuestros amigos tienen la mejor idea de nosotros y en nuestra casa tienen una idea distinta porque dicen que nos conocen uh -huh. por nuestras actitudes, actitudes que motivaron en nuestra casa que tuviésemos. Uh -huh. No hay maldad en ello, no hay. Hay un error que debemos aceptar cuando lo hemos cometido y nada más. No debemos seguir carg cargando ese yunque en la espalda. El cielo no nos ha juzgado, nunca. Nos adora. Uh -huh. Ay, qué bonito. Siempre se aprende mucho, mucho contigo. Qué bueno. Es, espero que esto haya traído algo de luz a la gente sí. y la gente de aquí en adelante tenga esta visión. Y bueno, me queda de darte las gracias y decirle al público que le deseo lo mejor este año que viene, que todos sus sueños se hagan realidad, sobre todo aquellos sueños donde su felicidad se hace real, en donde su sabiduría les conduce con acierto, a lograr todos sus sueños en el mundo, para que no se vayan con ninguna deuda en su corazón, que sean muy felices a ti y a tu familia y a todos los que nos escuchan. Muchas gracias, maestro. Gracias, gracias, gracias. Mis mejores deseos también para ti y para toda la gente que nos Un está abrazo escuchando. fuerte también para todos. Esperemos que nos invites otra vez más adelante. Hombre, tú estás invitado siempre Ay, qué siempre Muchas nos gracias. Ve, nos ve, nos, ve, nos vemos por aquí el año que entra claro que sí estaremos <laughs> pendientes gracias maestro hasta pronto